Vistazo Express a Volvo 2017. Gran año para la marca sueca Volvo, pues a lo largo de este 2017 obtuvo resultados positivos a nivel mundial, con un crecimiento del 9%, sumando a su line-up dos exitosos productos importantes, XC60, la cual es la SUV mediana premium líder en su segmento, pues suma tecnología de punta en performance, desempeño y seguridad. La XC60 obtuvo de Autoshow TV el máximo premio del 2017, la SUV del año por diseño, calidad y desempeño. Además de la XC60, Volvo lanzó en el Autoshow de Los Ángeles la XC40, una SUV ligera que entra al segmento de mayor crecimiento del mundo. Esta XC40 muestra un diseño realmente innovador, el cual marcará una tendencia dentro del segmento. La XC40 llegará a México el primer trimestre de 2018. Además de estos lanzamientos, Volvo en el 2017 obtuvo el contrato con Uber para comenzar el servicio de taxi con un auto autónomo. En este caso, la XC90 será la encargada de ser la embajadora de esta tecnología, y así Volvo se pone a la vanguardia de la autonomía. Dentro del mundo de la electrificación, Volvo presentó el primer coupé Sport eléctrico bajo la tecnología Polestar. Este hermoso coupé 2+2 es un eléctrico híbrido, pues como base es un eléctrico con soporte de un motor de combustión interna y logra tener impresionantes 600 caballos de fuerza en las cuatro ruedas. Este Polestar se encuentra en construcción y es una realidad. En el renglón Racing, Volvo ha ganado este año un importante título dentro de una categoría altamente competitiva. Se trata de la WTCC, World Touring Car Championship, un campeonato que se basa en un auto de calle con modificaciones regladas por la FIA. En este caso, el S60 Polestar Racing obtuvo el campeonato. Enhorabuena para la tecnología Polestar de Volvo. 2017, un gran año para la marca sueca, la cual tiene hoy los mejores autos de su historia.